Corte 44. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. Por cuestiones de inseguridad, algunas plataformas que prestan el servicio de traslado de pasajeros prefieren no ir al municipio de Tonalá. Tal es el caso de Uber, quien plantea ya no realizar más viajes a ese municipio, ya que aseguran es inseguro, pues ahí constantemente son agredidos y víctimas de los amantes de lo ajeno. Además, los choferes denunciaron la falta de sensibilidad por parte de las autoridades y de las plataformas, ya que aseguran que cuando reportan incidentes de seguridad, simplemente los dan de baja de la aplicación. Y aunque han identificado patrones de ataques y han delimitado zonas de riesgo, las autoridades son omisas. El general Sócrates Alfredo Herrera Regueros, quien era gerente de seguridad física de Pemex, fue vinculado a proceso al ser acusado de ser parte de la delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de combustibles. Un juez de control concedió 3 meses para el cierre de la investigación complementaria e impuso al general la prisión preventiva, misma que cumplirá en el penal del Altiplano. Cabe mencionar que Sócrates Herrera es el 5º militar detenido por este caso que involucra a 21 servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional y Pemex. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en la señal de todos, Canal 44.